Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. He aquí, hermanos, un terreno en el que se han peleado muchas batallas exegéticas. Apocalipsis 20, y sobre todo los versículos 1 al 10, es un texto que ha generado y continúa generando mucha discusión, sobre todo en lo concerniente a la interpretación que debe dársele a ese reinado de 1000 años, que aparece varias veces en el pasaje. No obstante, nos adelantamos a decir que muchas de las dificultades que encontramos en este texto, no todas, no queremos ser simplistas, pero muchas de las dificultades que encontramos en esta porción de las Escrituras dejan de ser una dificultad si se vislumbran a través del esquema escatológico general presentado por la misma Escritura. Hay una regla de interpretación que tenemos que aplicar al estudiar este pasaje, y es la siguiente. Debemos interpretar los pasajes oscuros de la palabra de Dios a la luz de aquellos que están claros. Si seguimos ese método, corremos menos riesgos de extraviarnos en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. El Apocalipsis es un libro en el que aparecen muchos símbolos, y la escena que encontramos en el capítulo 20, los versículos 1 al 10, está cargada de un fuerte simbolismo también, como veremos en un instante. Si tuviésemos únicamente el texto de Apocalipsis 20, y Dios no hubiese revelado nada más en su palabra, nos sería muy difícil, por no decir imposible, interpretar adecuadamente esta porción de las Escrituras. Pero la palabra de Dios no es un acertijo indescifrable. Dios ha dicho muchas cosas claras en su palabra. Y si nos guiamos por esas cosas que están claras, repito, no nos extraviaremos en el camino. Partiendo de esa premisa, me adelanto a decir, hermanos, que una de las interpretaciones más populares que se dan hoy día de este texto no encaja en lo absoluto con el esquema claro y simple de las Escrituras que vimos en unos sermones anteriores en esta misma serie de mensajes. Me refiero a la interpretación que da de este pasaje el premilenialismo dispensacional. Y hago esta aclaración, premilenialismo dispensacional, porque hay un premilenialismo histórico que no es dispensacional. Como vimos en un sermón anterior, el dispensacionalismo es un relativamente novedoso sistema de interpretación cuya enseñanza esencial
es que Dios tiene dos pueblos distintos, completamente distintos el uno del otro, Israel y la Iglesia. Y partiendo de esa premisa, el dispensacionalismo ha elaborado todo su sistema de interpretación, no solo en cuanto a la escatología, sino también en cuanto a muchas otras cosas de la palabra de Dios. ¿Y cómo interpretan los dispensacionalistas el pasaje de Apocalipsis 20? ¿Cuál es la teoría del milenio que defienden esta escuela de interpretación bíblica? Bueno, antes de pasar a hacer o a responder esta pregunta, es necesario, hermanos, que yo haga aquí una aclaración. Al pasar juicio sobre el sistema dispensacional, no nos mueve, y Dios nos es testigo, ningún sentimiento de animadversión hacia nuestros hermanos dispensacionalistas. Creemos que dentro de ese movimiento hay hermanos muy piadosos, hermanos que aman profundamente al Señor, hermanos que aman su palabra, hermanos que aman su obra. Así que no nos mueve ningún sentimiento de animadversión, Dios nos libre, hacia nuestros hermanos dispensacionalistas, no. Pero creemos también que su forma de interpretar las Escrituras es incorrecta. Y no solo incorrecta, sino también dañina. ¿Cuál es el esquema presentado por los dispensacionalistas en lo tocante al milenio? Bueno, para tener una idea más exacta, permítanme presentar hasta cierto punto brevemente el esquema general que estos intérpretes proponen de lo que nos espera en el futuro, no solo con respecto al milenio, sino con respecto a muchas otras cosas. ¿Qué nos espera en el futuro, según los dispensacionalistas? Bueno, de acuerdo a los dispensacionalistas, cuando Cristo estuvo en la tierra, la primera vez que vino, ofreció al pueblo de Israel el reino que había sido prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. De haber sido aceptado por su pueblo, Cristo hubiese instaurado un reino terrenal desde el cual gobernaría al mundo entero teniendo su sede en Jerusalén. Por supuesto, eso ya nos dice de antemano, que de haber aceptado el pueblo de Israel el reino que Cristo ofreció, no hubiera habido la cruz del Calvario. Aquí ya tenemos un gran problema. Pero vamos a seguir. Los judíos rechazaron el reino, y por lo tanto su inauguración fue pospuesta para un tiempo futuro. Esa posposición dio lugar a la introducción de un elemento nuevo en el programa de Dios, del cual no se había hablado nada en el Antiguo Testamento y a través del cual Dios comenzaría a trabajar a partir de entonces. Ese elemento nuevo es la Iglesia. Como ya vimos en un sermón anterior, los dispensacionalistas entienden que la Iglesia no aparece en las páginas del Antiguo Testamento, sino que más bien es un paréntesis que interrumpe momentáneamente el plan que Dios tiene con Israel. Uno de los más prominentes teólogos dispensacionalistas, John Woolworth, dice lo siguiente al respecto. La era presente, es decir, la era de la Iglesia, es un paréntesis o un período de tiempo no previsto en el Antiguo Testamento y que en consecuencia no cumple ni avanza el programa de acontecimientos revelados en las profecías del Antiguo Testamento. Los dispensacionalistas suelen decir que el reloj profético de Dios se paró y que volverá a funcionar de nuevo cuando Dios comience a trabajar de nuevo con la nación de Israel. Este paréntesis o era de la Iglesia concluirá con la venida de Cristo. ¿Quién vendrá, según los dispensacionalistas, en dos partes o fases? Primero, el Señor viene a buscar a su Iglesia para sacarla del mundo. El Señor permanece en el aire, no pisa la tierra, saca a su Iglesia de aquí. En ese momento ocurre el arrebatamiento de los santos vivos y la resurrección de todos los santos que han muerto, dando inicio así al período de la tribulación.
un tiempo en el que Dios tratará una vez más con el pueblo de Israel como nación. Se reactiva de nuevo el reloj, el programa de Dios para Israel, mientras la iglesia permanece en el cielo con Cristo. Este periodo de tribulación durará 7 años, y durante ese tiempo muchos judíos se convertirán al Señor, lo mismo que otros no judíos, y serán fieramente perseguidos por el anticristo. Al final de estos 7 años, el Señor vuelve ahora con su iglesia a rescatar a su pueblo. Las fuerzas del mal son vencidas. Satanás es atado por 1000 años. Los santos que murieron durante la tribulación son resucitados, lo mismo que todos los santos del Antiguo Testamento, David, Abraham, Samuel, todos ellos para entrar ahora en el milenio, en ese reino que fue pospuesto en la primera venida de Cristo. Por eso se llama premilenio, es decir, Cristo viene antes del milenio. En ese momento que Cristo vuelve ya a pisar sus pies en la tierra, Dios juzga a todos los gentiles, a todas las naciones no judías que pasaron por la tribulación, a ver cuál de ellas entrará, o cuál de esas personas entrará en el milenio y cuál no. ¿Y cuál será la base del juicio? Los dispensacionalistas dicen que la base será la forma en que esos gentiles trataron a los judíos o a cualquier otro creyente durante la tribulación. Esa es la interpretación que ellos le dan al juicio que aparece en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, donde dice que el Señor apartará las ovejas de los cabritos. Y noten que allí dice, mientras se lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces ellos dicen, esos hermanos de Cristo son los judíos. Así que la base de ese juicio es, ¿cómo trataron esas naciones gentiles a los judíos durante la tribulación o a los cristianos o a los creyentes, perdón, en general? Los que pasen esa prueba entrarán en el milenio. Los otros serán arrojados al fuego eterno. También los israelitas serán juzgados en este momento, porque los dispensacionalistas no creen que todos los judíos se convertirán al Señor, sino la mayoría de ellos. Los rebeldes serán muertos y arrojados al infierno. Los creyentes participarán de las bendiciones del milenio. Israel vendrá a ser durante 1000 años la cabeza de todas las naciones. Hermanos, esto puede sonar un poco complicado. Yo quiero que pongan mucha atención. Los gentiles que entren en el milenio, es decir, aquellos que trataron bien a los judíos, así como los judíos creyentes que estén vivos cuando el Señor vuelva, obviamente entrarán en el milenio con cuerpos naturales, porque ellos habrán estado vivos cuando Cristo vuelva. Entrarán en el milenio con cuerpos no glorificados y tendrán una vida normal, como la de aquí. Se casarán, se darán en casamiento y también morirán. Es decir, que en la tierra, durante los 1000 años, morarán juntos. Por un lado, los santos del Antiguo Testamento, así como los que murieron en la gran tribulación, en cuerpos glorificados, porque esos murieron y van a ser resucitados. Al mismo tiempo que estarán personas en cuerpos no glorificados. O sea que en la tierra va a haber personas en cuerpos glorificados y habrá personas en cuerpos no glorificados. También nos dicen que el templo de Salomón se reconstruirá y que se volverán a ofrecer sacrificios de animales igualitos que en el Antiguo Testamento. No como ofrendas propiciatorias, sino como un recordatorio de la muerte de Cristo, a lo que nos preguntamos. ¿No instituyó ya Cristo un recordatorio en la Santa Cena? Pero ellos dicen, no, de todas maneras volverán a hacerse los sacrificios otra vez. Y mientras tanto, ¿qué ocurrirá con los cristianos? Es decir, con aquellos que se convirtieron en esta era durante el milenio. ¿Dónde pasarán el milenio? El dispensacionalista dice, estarán habitando la Nueva Jerusalén, la cual estará suspendida en el espacio alumbrando la tierra. O sea, traten de imaginar la escena. Aquí está la tierra, la Nueva Jerusalén descenderá, pero como dice Pentecost, ahí no dice que llegará, simplemente dice que descenderá. Se quedará flotando en el espacio, alumbrando la tierra. Y como los creyentes estarán en cuerpos glorificados, algunos dispensacionalistas piensan que podrán viajar a la tierra de vez en cuando a participar de ciertos juicios. Al final del milenio, Satanás será suelto. Y habrá una rebelión en el mundo.
¿Quiénes serán estos rebeldes? Los hijos que nacieron en el milenio de aquellos que habitaban el reino en cuerpos no glorificados. Algunos de esos niños, cuando crezcan, se convertirán. Otros permanecerán en incredulidad y al final se rebelarán contra el Señor. Esa rebelión será aplacada inmediatamente. Satanás será arrojado al infierno. Los rebeldes serán destruidos. En ese momento resucitan los creyentes que murieron durante el milenio, o sea que llaman tres resurrecciones. Y también resucitan todos los impíos del pasado. Esa es la cuarta resurrección. Es ahí cuando viene el juicio final, que es también el cuarto juicio. Todos los impíos serán condenados y arrojados en el infierno. La tierra es, en ese momento, después del milenio, destruida. Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén finalmente descenderá sobre la nueva tierra, donde los santos vivirán por toda la eternidad, aunque en dos grupos separados el uno del otro. Aún en la eternidad, los santos del Antiguo Testamento, así como los redimidos durante la tribulación y el milenio, estarán separados de los redimidos de la era de la iglesia. Israel y la iglesia permanecerán separados por toda la eternidad. Hermanos, no tenemos tiempo en el día de hoy para rebatir cada detalle de este esquema escatológico. Recomiendo el análisis que hace Antonio Joquema en su libro La Biblia y el Futuro, en el cual dedica tres capítulos al tema del milenio. Pero al menos quisiera plantear una interrogante en base al material que hemos presentado previamente en nuestros sermones. La interrogante es esta. Hermanos, y vuelvo y aclaro, yo no estoy siendo irónico con lo que estoy presentando. De ninguna manera, estoy simplemente diciendo qué es lo que estos hermanos creen. No olviden, nosotros éramos dispensacionalistas. Yo comencé mi preparación teológica en un seminario dispensacionalista. Conozco el dispensacionalismo desde dentro, no desde fuera. No estamos haciendo una caricatura del sistema dispensacional. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Dónde encajamos ese reino de mil años? ¿En este siglo o en el venidero? ¿Dónde encaja ese reino? ¿En este siglo o en el venidero? Ya vimos que la expresión este siglo y el venidero envuelve todo el tiempo de la historia del hombre y que son dos periodos cualitativamente distintos entre sí. Vamos una vez más al Evangelio de Lucas, capítulo 20, un texto clave con respecto a esta expresión, este siglo y el venidero. Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 34 al 36. Perdón, Lucas, capítulo 20. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Todos los que alcancen aquel siglo serán hijos de Dios. Allí no habrá impíos. Y todos estarán en cuerpos glorificados. Todos serán hijos de la resurrección. El milenio no puede pertenecer a este siglo porque, como hemos visto, los dispensacionalistas lo sitúan luego de la resurrección de los creyentes. Pero tampoco puede pertenecer al siglo venidero porque allí habrán personas, según los dispensacionalistas, en cuerpos naturales, en cuerpos no glorificados. De hecho, nos dicen que aún habrán impíos que se rebelarán contra el Señor. Y dice el Señor aquí en este texto que todos los que alcancen aquel siglo serán hijos de Dios, estarán en cuerpos glorificados. ¿Dónde, hermanos, encajamos el milenio? ¿En este siglo o en el venidero? Mateo capítulo 25.
He aquí el texto que los dispensacionalistas usan para hablar del juicio en el que se determinará quiénes entrarán al milenio. Hermanos, veamos lo que dice este texto. En primer lugar, establece que ese juicio se llevará a cabo cuando Cristo vuelva, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria para juzgar al mundo. ¿Y cuál será el veredicto de ese juicio? Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos, no a un milenio, no a un reino de mil años, dice aquí, los justos entrarán a la vida eterna. Es exactamente el mismo esquema que vimos en Marcos capítulo 10, versículo 30, donde dice que en la vida venidera, en el siglo venidero, heredaremos la vida eterna, no un reino de mil años. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 23 al 24. Este texto no podemos verlo en toda su amplitud, lo estudiaremos el domingo próximo, Dios mediante, pero solamente permítanme citarlo. Mira los Corintios capítulo 15, versículos 23 al 24. Hablando del programa de Dios para la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo, cada uno resucitará, es la idea, en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. ¿Cuál es el esquema? En primer lugar, luego primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Dónde, hermanos, encajamos un reino de mil años entre la resurrección de los que son de Cristo y el fin? Hechos capítulo 3. Los dispensacionalistas dicen que el cielo nuevo y la tierra nueva será instaurado luego del milenio. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Cuándo se cumplirán, hermanos, todas las promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuándo será la restauración de todas las cosas? Pedro dice, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, el cielo debe retener a Cristo hasta que llegue ese momento. Cuando Cristo vuelva, será la restauración de todas las cosas y el cumplimiento de todas aquellas promesas que encontramos en profecías como Isaías capítulo 65, morará el lobo con el cordero, un niño manejará una serpiente de áspid, etcétera, etcétera. Y si todavía hay alguna duda, segunda de Pedro capítulo 3. El tema central de este capítulo es la segunda venida de Cristo. Dicen los versículos 3 y 4 que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y hablando de eso, del advenimiento de Cristo, dice en el versículo 10, pero el día del Señor, el día de la venida del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro conecta en un mismo pasaje la venida del Señor, pasarán los cielos y la tierra,
cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde encajamos en esos textos el milenio de los dispensacionalistas? Sencillamente, hermanos, no encaja. No encaja. En su esfuerzo por sostener su novedosa y singular doctrina de dos pueblos de Dios completamente distintos, Israel y la Iglesia, el dispensacionalismo se ha visto obligado a desarrollar un complicado y artificioso sistema escatológico. Hermanos, debemos insistir en que las Escrituras deben interpretarse de acuerdo a la metodología que emplearon Cristo y los apóstoles. Los evangelios y las epístolas deben ser nuestro punto de partida, no solo para interpretar el Antiguo Testamento, sino también el Apocalipsis. Si lo hacemos así, veremos cómo todas las cosas caen en su lugar. Espero que podamos, a partir de hoy, acercarnos al estudio de este pasaje, Apocalipsis 20, el cual, si el Señor lo permite, estudiaremos en tres partes. Primero los versículos 1 al 3, luego los versículos 4 al 6, y luego los versículos 7 al 10. Ese es mi plan, presentar tres sermones de Apocalipsis 21 al 10. Y espero que podamos dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Hermanos, los prejuicios no se eliminan fácilmente, y lo digo por experiencia personal. Puedo decirles que un servidor, y darlo como testimonio, me tomó años de estudios de la palabra de Dios para poder quitar de mi mente lo que yo había aprendido desde que me convertí en una iglesia dispensacionalista. Los prejuicios no se eliminan fácilmente. Fue un trauma para mí poder enfrentarme con las Escrituras y decir: Señor, tengo que ver esto con honestidad. ¿Qué es lo que tú enseñas en tu palabra? Y yo les pido, hermanos, que tengamos este mismo corazón abierto. Habiendo introducido no muy brevemente nuestro tema, comencemos ahora con el estudio de Apocalipsis 20, centrando nuestra atención en los primeros tres versículos del capítulo. Voy a leer una vez más. Dice aquí: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a estudiar este pasaje haciéndole tres preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo fue atado Satanás? Segunda pregunta: ¿por cuánto tiempo fue atado? Tercera pregunta: ¿con qué propósito fue atado? Y debo otra vez hacer la salvedad de que en estos estudios estoy siendo ayudado por otros hombres de Dios, y le doy muchas gracias al Señor de que, para poder tener una estructura de presentación clara, estos mensajes de otros hombres me han ayudado tanto, aunque insisto, estos estudios son el resultado, hermanos, de años de investigación bíblica. Hermanos, ¿cuándo fue atado Satanás? Vamos a dejar que sean Cristo y los evangelios y los apóstoles quienes nos respondan esta pregunta. No vamos a partir de ningún esquema preconcebido. Hermanos, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dicen los apóstoles acerca de esto? Mateo capítulo 12, versículo 22. Aquí se habla de que Satanás fue atado. La pregunta es: ¿cuándo Satanás fue atado? ¿Qué dice Cristo? Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías prometido? Más los fariseos, al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá tu reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué dice Cristo aquí? El Señor está diciendo, si yo estoy echando fuera los demonios en este lugar que es donde Satanás es el Dios de este siglo, ¿qué quiere decir eso? Que el reino de Dios ha llegado, que el hombre fuerte ha sido atado y que ahora su casa está siendo saqueada. Porque ¿cómo puede uno saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Lucas capítulo 10. Versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo o como un relámpago. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice aquí el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago, caer del cielo como un rayo, en el contexto de la labor misionera, de la labor de predicación llevada a cabo por estos 70 discípulos. Ellos salieron a predicar el Evangelio y su testimonio al regresar fue, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Comentando esta porción de las Escrituras, el comentarista William Hendrickson escribe lo siguiente. Mientras que en este pasaje Jesús habla de la repentina caída de Satanás, en otros lugares el maestro se refiere a la expulsión del príncipe del mal. Se está refiriendo a Juan capítulo 12 cuando dice ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Y esto en relación con la propia actividad de Cristo de atraer a todos los hombres a sí mismo. Cristo dice, él atraería a todos los hombres a sí mismo porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Eso lo veremos ahorita. Sigue diciendo Hendrickson, a esta caída y expulsión de Satanás hay que agregar otra expresión simbólica adicional, la que se usa en Mateo 12, 27 que leímos ahora, la de atar al hombre fuerte. Y ahora dice Hendrickson, en la interpretación de Apocalipsis 20, 1 al 3, debiéramos hacerle justicia a estos pasajes. Una buena norma exegética es permitir que la Escritura interprete a la Escritura. ¿Qué dice Apocalipsis? Satanás fue atado. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 12? He atado al hombre fuerte. Los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 17 al 22. Este es el texto paralelo al de Mateo 12. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
Una vez más la misma idea, Cristo está diciendo, este hombre fuerte, el Dios de este siglo, tenía muy bien cuidada a su ciudadela, pero ¿qué pasó? Vino un hombre más fuerte que él, con el poder del Espíritu de Dios, instauró su reino, y el hombre fuerte ha sido atado. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a ver el contexto, en los versículos 20 al 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos seguramente eran prosélitos griegos que se habían pasado al judaísmo. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y les rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es en el contexto de estos griegos pidiendo una audiencia con Jesús que el Señor dice ahora en el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El hombre fuerte ha sido atado. Dice aquí, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera y consecuentemente, lo mismo que dice Mateo, ahora podremos saquear su casa, dice Cristo, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, tanto griegos como judíos. A todos atraeré a mí mismo. Este, dice Cristo, será uno de los resultados de su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Cómo será esto posible? Porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Colosenses capítulo 2. Hermanos, no se adelanten. Yo sé que algunos deben estar pensando. ¿Y usted dice que Satanás está atado? Hermanos, vamos a llegar ahí, hermanos. No se apresure. Lo primero que tenemos que establecer es, ¿está atado o no está atado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En un futuro reino milenial? No. Cuando Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, los despojó, dice Pablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, aquí está lo importante, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, guarden esto en su archivo mental. ¿Qué dice el apóstol, autor de los Hebreos aquí? Dice que cuando Cristo murió, por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ahora bien, la palabra griega que usa el apóstol aquí es catarregeo, una palabra compuesta de dos palabras, cata, que significa abajo, ergo, que significa obrar. Esa palabra no significa destruir como una cosa que dejó de existir, esa palabra significa reducir a la impotencia. De hecho, esa palabra catarregeo es la misma que aparece en Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando dice que el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Todos sabemos que el pecado sigue morando en nosotros. Todos sabemos que el pecado sigue activo en nosotros, pero el pecado ya no nos gobierna a su antojo. El pecado ya no es nuestro rey. El pecado fue reducido a la impotencia. Esa es la palabra que usa el autor de Hebreos aquí. Cristo, por medio de su muerte, ató al hombre fuerte. Primera de Juan, capítulo 3,
Versículo 8. Yo no quiero parecer tedioso buscando tantos textos. Lo que quiero es probar, hermanos, y amarrar nuestras conciencias, que yo no estoy haciendo todo un sistema basado en un texto oscuro de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la palabra griega, yinuse, significa literalmente para soltar las obras del diablo. El diablo fue atado y aquellos que estaban cautivos han sido soltados, han sido liberados. El hombre fuerte ha sido atado. Hermanos, ¿cuándo? Según todos esos textos, ¿cuándo Satanás fue atado? ¿Cuándo fue despojado de su poder, de modo que ahora el pueblo de Dios puede saquear su casa? ¿Cuándo? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Su triunfo en la cruz ató a Satanás. Estos textos que acabamos de leer, aparte de la visión que aparece en Apocalipsis 20 en medio de un contexto sumamente simbólico, son los únicos textos del Nuevo Testamento que hablan de la atadura de Satanás por parte del Señor. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿vamos a interpretar todos estos textos claros partiendo de Apocalipsis 20? ¿O debiéramos más bien interpretar Apocalipsis 20 a la luz de todos estos textos que están claros? Hermanos, ¿cuál es el sistema de interpretación que debemos usar? Segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo fue Satanás atado? Vamos a Apocalipsis 20 otra vez. Lo primero que vemos en el texto es que hay mucho simbolismo envuelto. Es lo primero que resalta del texto. Se habla de un abismo. Se habla de la llave del abismo. Se habla de una gran cadena. Se habla de un dragón. Se habla de una serpiente. Y al menos en unas cosas, en esto que voy a decir ahora, todos los intérpretes estamos de acuerdo. A milenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, todos están de acuerdo en que no se trata de un dragón literal, ni de una serpiente literal, ni de una cadena literal. Todos están de acuerdo en eso. Todos dicen, no, esto es simbólico. Es un dragón simbólico que fue atado con una cadena simbólica, que fue echado en un abismo simbólico. Todos esos son símbolos. Símbolos que señalan hacia una realidad, pero son símbolos. Repito, hermanos, al menos en ese punto todos estamos de acuerdo. La pregunta ahora es, si todas esas cosas son simbólicas, ¿por qué los 1000 años no pueden ser simbólicos también? Si estamos en medio de un pasaje lleno de símbolos, ¿por qué tenemos que interpretar literalmente esos 1000 años? Como alguien ha dicho muy acertadamente, si la prisión debe ser interpretada simbólicamente, ¿por qué no ha de ser interpretada también simbólicamente la sentencia de prisión? La prisión es simbólica. ¿Y por qué la sentencia de prisión no puede ser simbólica también? Hermanos, no es apropiado en un pasaje lleno de símbolos como este, en medio de un libro también lleno de símbolos, interpretar un número de manera literal, sobre todo cuando ese número contradeciría muchos textos que sí están claros y que enseñan que eso está ocurriendo ahora. No, hermanos, eso es partir de lo oscuro para lo claro, y debemos ir de lo claro a lo oscuro. Cristo dijo, Satanás fue atado. Sus discípulos enseñaron lo mismo. ¿Por qué empeñarnos en interpretar esto de otra manera solo para que encaje en un esquema preconcebido? No existe en toda la Escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, un solo pasaje, aparte de Apocalipsis 20, que hable de un reino de 1000 años. Hermanos, eso no existe en todas las Escrituras. Un solo versículo, un solo pasaje que hable de un reino de 1000 años. No hay un solo texto claro, aparte de Apocalipsis 20, que en un lenguaje simple, llano, no simbólico, hable de un reino de 1000 años de duración.
La semana próxima, nosotros centraremos nuestra atención en los versículos 4 al 6, y entonces hablaremos de qué es ese reino de mil años. Yo no estoy diciendo con esto que un solo texto de la Escritura no sea suficiente para probar una verdad. No es uno de los que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tratándose de un pasaje lleno de símbolos, es peligroso basarnos únicamente en él para forjar toda una teoría que para colmo rebate muchas otras enseñanzas claras del Nuevo Testamento. Eso es lo que estoy diciendo. Es más apropiado pensar que estos mil años simbolizan un período largo pero limitado de tiempo. Un período que comenzó con la primera venida de Cristo y que quedó sellado con su victoria en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Cristo, por medio de la muerte, redujo a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué? Para librar a todos aquellos que durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre. Pero, pastor, ¿dice usted que Satanás está atado en este momento? ¿Cómo explica tanta maldad en nuestro mundo? ¿Cómo es posible que Satanás esté atado si este mundo va de mal en peor? Para responder esta pregunta debemos pasar a nuestro tercer encabezado y responder una pregunta previa. ¿Con qué propósito fue atado Satanás? ¿De qué está hablando el texto cuando dice que Satanás fue atado? Ya vimos cuándo fue atado, ya vimos por cuánto tiempo fue atado, un tiempo largo pero limitado. Tercero, ¿con qué propósito? Vamos al texto, hermanos, Apocalipsis 20. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Aquí está la clave, hermanos, del texto. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Hermanos, ¿con qué propósito fue atado Satanás? El texto dice, para que no engañase más a las naciones. Ya vimos que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo. Y aquí se nos revela el propósito, para que no continúe engañando las naciones. ¿Y eso qué significa? Antes de la venida del Señor, los gentiles se encontraban sumidos en densas tinieblas, ya que solo Israel tenía la luz de la revelación bíblica. Satanás tenía a los gentiles en sus manos. La luz del Evangelio, la luz de la revelación de Dios, no había llegado a ellos. Hechos capítulo 14. No olviden lo que dice el autor de Hebreos. Cristo, por medio de su muerte, redujo a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué? Para que ahora podamos liberar a todos aquellos que estaban reducidos a la esclavitud por el temor de la muerte que el diablo tenía sobre ellos. Hechos capítulo 14, versículo 14 al 16. Aquí el apóstol Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio en Listra. Y estos hombres comienzan a rendirle culto a Pablo y a Bernabé, creyendo que se trataban de Apolos y de Mercurio, o de Júpiter y Mercurio. Dice aquí en el versículo 14, y cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones hermanos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora noten. En las edades pasadas, antes de la venida del Señor, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué están diciendo Pablo y Bernabé? La venida de Cristo, previo a la venida de Cristo, las naciones fueron engañadas.
yendo por sus propios caminos. Ellos no tenían la revelación de la voluntad de Dios, como el pueblo de Israel tenía, pero con la venida del Señor esta situación cambió radicalmente. Pablo está diciendo, personas que están aquí, amigos, eso era en las edades pasadas, que Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos, pero ahora no es así. Hechos capítulo 17, versículo 30, aquí está más claro. Predicando a los atenienses, también gentiles, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, en este tiempo, en esta era, en esta dispensación, o el nombre que usted quiera ponerle, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes era solo Israel, pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Significa esto que las personas del pasado, no judías, no se arrepintieron? ¿Que en el Antiguo Testamento no hubo gentiles arrepentidos? No. En el Antiguo Testamento vemos que algunos individuos gentiles vinieron al arrepentimiento. Ahí está el caso de Job, el caso de Rahab, el caso de Ruth, el caso de los ninivitas del tiempo de Jonás. Pero no dejan de ser unas pocas excepciones. Con la llegada de Cristo y la expansión del Evangelio, esas naciones que antes estaban a merced de Satanás, ahora han recibido la luz. Y Satanás ha sido restringido para que no pueda impedir el avance de esa luz en el mundo. Es en ese sentido, hermanos, que Satanás ha sido atado. Es para que no engañe más a las naciones. Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Para qué fue Satanás reducido a la impotencia, dice Hebreos? Para librar a los que estaban atados por el temor a la muerte. ¿Qué dice el texto aquí? Dice que ese pueblo gentil, no judío, asentado en tinieblas, asentado en región de sombra de muerte, vio una gran luz, una gran luz. Es interesante notar que la atadura de Satanás de la que habla el Señor en los Evangelios, y más específicamente en Lucas 10, es conectada precisamente con la empresa misionera de los discípulos. Una cosa está conectada con la otra. Esa empresa misionera de los 70 fueron los primeros pasos de una empresa misionera más amplia luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje de Lucas 10 vemos que el Señor asegura a sus discípulos que tendrían poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 17:10-19. Ellos necesitarían ese poder para llevar adelante el mensaje del Evangelio en medio de tanta oposición. Lo mismo vemos en Juan 12, el texto que ya leímos, cómo se menciona el juicio sobre Satanás en el contexto de aquellos griegos que querían una audiencia, perdón, con Jesús. Satanás fue atado para que dejase de engañar a las naciones en el sentido de que ahora no podría impedir que reciban la luz del Evangelio. Él no está atado en todos los otros sentidos. Él sigue expandiendo su reino del mal en el mundo, pero no puede impedir que la empresa misionera de la iglesia continúe su progreso en toda la tierra. Satanás está tratando por todos los medios posibles de acabar con la iglesia, de detenerla. El hecho de estar atado no quiere decir que esté completamente anulado. Hermanos, un león atado puede hacer daño todavía. Todo depende del tamaño de la cadena. Satanás está restringido al alcance de la cadena que Dios le ha impuesto.
Satanás continúa atacando la iglesia, pero no ha podido detenerla, a pesar de su poder. Incluso cuando la iglesia era un puñadito pequeño de hombres y mujeres, ¿por qué Satanás no pudo destruir la iglesia? Porque está atado. Hermanos, esto tiene que haber sido una gran consolación para los cristianos en el tiempo de Juan. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el propósito, como decía el pastor Eduardo esta mañana, que es bueno antes de leer un libro, ver su propósito? ¿Cuál fue el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Revelarle a Juan lo que habría de pasar con los judíos 2000 años después? ¿Ese fue el propósito de Juan o del Señor al revelar el Apocalipsis al apóstol Juan? Hermanos, ¿cuál es el propósito del libro del Apocalipsis? Vamos a verlo en el mismo libro. Apocalipsis capítulo 1. Hermanos, es muy importante que interpretemos Apocalipsis 20 a la luz de todo el contexto del libro de Apocalipsis. Versículo 4 del capítulo 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Versículo 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Noten cómo Juan dice: hermanos, yo estoy participando con ustedes de tres cosas. En la tribulación, en el reino, no en un milenio futuro, en el reino, dice Juan, yo soy copartícipe vuestro en ese reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Juan está padeciendo por causa de la fiera persecución por parte del Imperio Romano. La iglesia de Cristo, en el mundo entero, dominado por el Imperio, padeciendo la misma persecución. ¿Qué intenta Dios al revelar a Juan el libro de Apocalipsis? Darles una perspectiva consoladora de las cosas que están ocurriendo. Pero hermanos, si interpretamos el Apocalipsis como muchos lo interpretan hoy, que eso no tiene nada que ver con nosotros, sino con los judíos en la gran tribulación, ¿en qué sentido podemos ver este libro como un consuelo para la iglesia? ¿En qué sentido ese es un consuelo para nosotros? ¿Qué podría Juan y la iglesia de los primeros siglos derivar de una serie de visiones que casi nada tenían que ver con él, ni con la iglesia de su tiempo, sino más bien con un grupo de judíos que serían perseguidos por su fe en la gran tribulación? Pero cuando vemos el Apocalipsis bajo la perspectiva de que fue escrito para la iglesia, como dicen todos esos textos, para la iglesia, para decirle a Juan y a la iglesia que no importa cuán fiero sea el ataque de Satanás, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, que no podrían frenar el avance de la iglesia y de su labor misionera, entonces sí tiene sentido. Entonces sí tiene sentido. Satanás fue maniatado, Juan, es lo que le está diciendo Cristo, para que no continuara engañando a las naciones, para que el Evangelio pueda ser proclamado entre las naciones. Porque así estaba profetizado. Salmo 2, versículos 7 al 8. Dios el Padre le dice a Dios el Hijo en su función mesiánica: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero ¿cómo puede darle por herencia a las naciones si continuaban engañadas por Satanás? Y pueden buscar en sus casas, no lo vamos a buscar ahora. Ahora, Salmo 72, versículo 8 al 17. Satanás no podría con todo su poder detener el cumplimiento de estas profecías. El Evangelio debía ser predicado en todas las naciones y entonces vendría el fin. No el milenio, el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14.
Hermanos, es importante que entendamos esto. Los discípulos le preguntan al Señor en el versículo 3, Señor, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, recuerden, ¿cuándo concluirá este siglo? Con la venida de Cristo, eso ya lo vimos. ¿Cuál es la pregunta de los apóstoles? El Señor ha dicho, ustedes ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos preguntan tres cosas. Primero, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cuándo concluye esta era, Señor, para dar paso a la era venidera? ¿Cuándo? Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Satanás ha sido atado. Ahora podemos saquear su casa. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No el milenio. El fin. ¿El fin del qué? El fin del siglo. ¿Para qué? Para dar paso al siglo venidero. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Noten otra vez Cristo estableciendo su supremacía sobre Satanás. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El hombre fuerte ha sido atado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Señor, ¿y cómo nosotros podemos enfrentarnos con el reino del mal? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Saben de qué? El español dice el mundo. El texto griego dice hasta el fin del aion. Hasta el fin del siglo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del aion. Hasta el fin del siglo. Cuando concluya este siglo, no el 2000, no estoy hablando de fechas. Estamos usando la palabra siglo en el sentido que la usamos en aquel sermón. Para que concluya este siglo y comience el siglo venidero, el cual es eterno, eterno. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de esta enseñanza? Denme 5 minutos más. O tal vez 10. En primer lugar, hermanos, noten la unidad de pensamiento que corre a todo lo largo de las Escrituras. Es lo primero que aprendemos. La unidad de pensamiento que corre a todo lo largo de las Escrituras. ¿Cuál dijimos que era el tema central de las profecías? ¿Cuál es el tema central de las profecías? ¿El pueblo de Israel? ¿El reino milenial? ¿El 666? ¿La tercera guerra mundial? ¿Cuál es la esencia de las profecías? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio y su proclamación son el corazón de las profecías antiguo testamentarias. Eso lo vimos en Lucas capítulo 24. Vamos una vez más allí. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y cuál fue la llave que le dio? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, así Cristo les abrió el entendimiento para que entendieran todas las Escrituras. Ahora yo me pregunto, ¿es diferente el énfasis de las profecías del Nuevo Testamento? ¿Es diferente el énfasis de las profecías que encontramos en el Apocalipsis? No, hermanos. En el Apocalipsis encontramos el mismo énfasis, aun cuando sea revelado en medio de muchos símbolos y figuras.
Vamos a verlo a vuelo de pájaro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Versículo 5, voy a ir rápido, hermanos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el Evangelio, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero como inmolado. El centro y la esencia del Evangelio. Versículo 11 del capítulo 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles y de seres vivientes y de ancianos. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, etcétera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No, hermanos, el énfasis del Apocalipsis no es distinto. No es distinto. La sangre del Cordero, el Cordero que fue inmolado. Y en segundo lugar, y esta es mi mayor carga pastoral en el día de hoy, hermanos, todo esto nos enseña que este siglo es el siglo misionero del reino de Dios. Todo esto nos enseña que este siglo es el siglo misionero del reino de Dios. Ahora, como en ningún otro periodo de la historia, debe el Evangelio del Reino ser proclamado en todo el mundo y Satanás no podrá detener que eso ocurra. Satanás no podrá impedirlo. El Reino de Dios ha sido inaugurado en su etapa de siembra. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Y Satanás ha sido limitado. Satanás ha sido atado para que no continúe manteniendo a las naciones en una completa oscuridad. Él continuará dando coces, enfilando sus garras contra el pueblo de Dios, para que no continúe llevando el Evangelio del Reino a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero no podrá, hermanos, ni con todo el poder del infierno, detener que el mensaje del Evangelio corra y se expanda. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia? Ante todo, hermanos, debemos orar por las misiones como una prioridad. Debemos orar por las misiones como una prioridad. Debemos interceder tanto a nivel individual como a nivel colectivo por esos hermanos que se encuentran en diversos lugares del mundo predicando el Evangelio de Cristo. Hermanos, no es una pérdida de tiempo usar el miércoles para leer cartas de oración que nos llegan de otros lugares e interceder por esos hermanos que están llevando el Evangelio en Australia, en las Filipinas, en Pakistán. Pero no debemos limitarnos a orar. Debemos estar dispuestos a dar de lo nuestro para sostener misioneros en otros lugares. Debemos invertir nuestros bienes en el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán dadas por añadidura. Hermanos, cuánto dinero que sale del pueblo de Dios desperdiciado en tonterías. Y muchos hombres en los campos misioneros predicando el Evangelio con mucha precariedad. Pero aún debemos llegar más lejos. No solo debemos orar, no solo debemos dar lo nuestro. Debemos estar dispuestos a considerar si acaso el Señor nos quiere para gastarnos completamente en esa obra. Hombres que están aquí, escúchenme. No estoy haciendo un llamado a mujeres aquí. No creemos en mujeres misioneras que se van al campo sin marido. Eso no es bíblico. Estamos hablando de hombres. Hombres que se pregunten delante del altar de Dios: Señor, ¿acaso me estás apartando tú para entregarme por completo a la obra misionera? Hermanos, ahora es el tiempo. Este es el tiempo que el Señor nos ha concedido para hacer esa obra. Satanás ha sido atado, pero dice la Escritura, será suelto, como veremos después.
Hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo para llevar el Evangelio a otros. Hermanos, para eso es que estamos aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el único instrumento que Dios tiene en el mundo para la defensa y proclamación de la verdad. Y Satanás ha sido atado, ha sido maniatado para que no pueda impedir que esa verdad resplandezca. Hermanos, hagamos uso de las oportunidades que el Señor nos da para cumplir nuestra responsabilidad y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.